Hola a todos, bienvenidos a este tweet. Hemos realizado un ejercicio de selectividad del tema equilibrio químico de la asignatura de King, en el que dice así: dada la reacción metanol más oxígeno para dar dióxido de carbono y agua, la entalpía a 298 grados es igual, Kelvin es igual a menos 1552,8 kilojulios. Apartado A. Razonas el proceso espontáneo en condiciones estándar y a 25 grados centígrados. Bien, para saber si el proceso es estándar, debemos conocer la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs es igual a la entalpía menos la temperatura por la variación de entropía. Como desconocemos la variación de entropía, vamos a calcularla, sabiendo que la variación de entropía es la suma de los números de moles de los productos por la entropía de cada uno de los productos menos la suma del número de moles de los reactivos por la variación de entropía. Por tanto, tenemos 2 moles de dióxido de carbono por la variación de entropía del dióxido de carbono más 4 moles de agua por la variación de entropía del agua menos 2 moles de metanol por la variación de entropía del metanol, más 3 moles de oxígeno por la variación de entropía del oxígeno. Y esto da una variación de entropía de la reacción igual a menos 161,2 julios Kelvin por mol. Por tanto, ya podemos despejar el valor de la energía libre de Gibbs. Energía libre de Gibbs es igual a la entalpía, que la vamos a poner en julios, 1.552.800 menos la temperatura en Kelvin por la entropía. Y esto es igual a menos 1.504,8 kilojulios mol. Como podemos observar, el valor de energía libre de Gibbs es negativo, por tanto será espontáneo el proceso. Bien, ahora vamos con el apartado B. Suponiendo que el sistema estuviese en equilibrio, razona cómo afectaría el equilibrio un aumento en la presión y un aumento en la temperatura. Bien, que el proceso esté en equilibrio quiere decir que la energía libre de Gibbs es igual a cero. Por tanto, si aumenta la presión, consecuentemente disminuye el volumen. Y si disminuye el volumen, consecuentemente aumentará la concentración de las especies reaccionantes. El equilibrio compensará el cambio evolucionando hacia donde se produzca un menor número de moles gaseosos. ¿Dónde está el menor número de moles gaseosos? A la izquierda tenemos 5 y a la derecha 6. Por tanto, en este caso, evolucionará hacia la izquierda, ya que es donde menor número de moles gaseosos hay. Y hasta aquí el ejercicio. Espero que os haya resultado interesante. Ya sabéis que para más ejercicios de interés no dudéis en visitar InstiTweet. Muchas gracias.